Gobierno de México. Hola, ¿qué tal, amigos de Shorts México? El día de hoy tenemos invitados de lujo. Estamos realizando la Masterclass en Dirección Cinematográfica en el marco de la 16ª edición de Shorts México en Shorts Academy. Y nos acompaña Nancy Cruz. Ella es egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos por la UNAM. Ha dirigido muchos cortometrajes como Azul Turquesa, Mariachi Nights, Venus. Participó con los que participó en más de 30 festivales en México y a nivel internacional. Ha sido becaria del programa de jóvenes creadores del FONCA en 2016 en la modalidad de guión cinematográfico y seleccionada a participar en el Script Studio de la Berlinale Talents del FIC 35. Su más reciente cortometraje, Los Últimos Recuerdos de Abril, formó parte de la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, del Festival Internacional de Cine de Morelia, del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, del Chicano Latino Film Fest, del Festival Image Plus Nation de Montreal, y recibió el premio a Mejor Cortometraje Mexicano de Ficción en la 15ª edición de Shorts México. Bienvenida, Nancy. Hola, Isaac. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. También tenemos de invitado a Rodrigo Ruiz Patterson, escritor y director de cine, nominado al Premio Ariel de la MAC y graduado en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Sus cortometrajes Paradiso, Australia, Todos Queremos Morir y Arreglo Napolitano han sido presentados en más de 100 festivales nacionales e internacionales. Fue becario del FONCA en dos ocasiones en la especialidad de guión cinematográfico. Codirigió el documental Bad Hombres, estrenado en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Su película Blanco de Verano fue parte de la competencia internacional del Festival de Sundance en 2020 y ganó los premios a Mejor Guión en los festivales de Málaga y Lima. Con Arreglo Napolitano también en Shorts México recibió algunos premios, como el premio bueno a la Mejor Actriz, y actualmente se encuentra nominado al Ariel con este cortometraje Arreglo Napolitano. Bienvenido, Rodrigo. Hola, Isaac, muchas gracias por la invitación. Gusto estar por acá de vuelta. Buenísimo. Y sin más preámbulo, después de estas introducciones, vamos a pasar la palabra a Nancy con una pregunta básica que comprende el tema de esta charla, Nancy. ¿Cómo decides ser directora de cine? Uf. Digo, la verdad es que para mí sí fue como una cosa muy extraña cómo llegué aquí. Pues nada, yo la verdad es que de niña y de más joven, la verdad es que ni siquiera me imaginaba que dedicarse al cine fuera un oficio o un trabajo de verdad. O sea, como que no lo visualizaba en mi mapa de qué podía hacer cuando... como que pues también viniendo de un lugar como de provincia, un poco más chico, tampoco nadie en mi familia se dedica absolutamente a nada del mundo artístico ni audiovisual, es lo más lejano como a mi mundo. Y en realidad, pues mi interés por el cine vino porque pues en algún momento por casualidad caí a la Escuela de Cine de Guadalajara, como una de estas pláticas de orientación vocacional en la prepa. Y pues de repente nos pusieron unos trabajos de los egresados de ahí, que pues eran Sofía Carrillo y Sofía Gómez de Kishi, y pues para mí en ese tiempo en la prepa se me abrió así como un mundo de posibilidades y como que justo pensé como no puedo creer que esto existe, que esto se puede estudiar y que esto en verdad es como un camino de futuro como en la vida. Y pues ya como que después de un par como de trastabillos ahí en Guadalajara, pues decidí al final que sí quería dedicarme al cine. No sabía enteramente si directa dirigir, yo solo quería como entrar a la escuela de cine. Hice trámites al CUEC, me vine para acá y pues como que a lo largo de la carrera en realidad lo que me di cuenta que me apasionaba era pues escribir mis propias historias y el trabajo de dirección. Que era un área, bueno, es un área para mí que pues en realidad como que tiene, como que tiene la batuta general de un proyecto y es como un área en donde tienes que saber de absolutamente todos los departamentos y tienes que saber de todas las partes técnicas y como eres de alguna manera como el director de orquesta de una obra cinematográfica,
y como esta idea de la conceptualización, de la escritura, de identificar cuál es el tema, qué es lo que quieres decir y como con qué elementos técnicos y plásticos vas a transmitir eso que te interesa decir, pues ha sido como de las cosas que más me apasiona. Y también el trabajo con los actores es como un área donde no supe como muy bien por qué, pero también trabajar como con la parte humana del cine, como no solo la parte técnica y de los aparatos y de el presionar botones y tal, sino como tener un humano enfrente y poder establecer un diálogo y una colaboración creativa y artística con otro ser humano y con un ente vivo, me parece como las cosas más emocionantes del cine. De acuerdo. Y la misma pregunta para ti, Rodrigo. ¿Cómo decidiste ser director de cine? Pues mira, igual un poco más o menos como Nancy, yo tampoco soy de esos que lo han sabido toda su vida. De hecho, se me metió la idea justo en el último año de preparatoria, cuando yo estaba haciendo, justo es cuando ya escoges tu área, y a mí porque tenía el promedio más bajo, me tocó el área más difícil, que era la de físico-matemático. Y entonces, pues, eran clases más enfocadas hacia la arquitectura, el diseño ambiental, cálculo y demás. Y en ese momento yo me acuerdo que quería estudiar medicina y qué bueno que no lo hice al final porque había otro chavo ahí que era mi amigo de la prepa que él sí tenía muy claro que quería estudiar cine y tenía una cámara que grababa en HD y demás. Y un día armaron ahí en la prepa un concurso de cortometrajes y pues decidimos mi amigo y yo participar e hicimos un corto que pues fue una gran aventura, la verdad. Yo no tenía ni idea de cómo se hacía el cine, ni siquiera cómo eran las cámaras, ni que había un proceso de edición después, ¿no? Bueno, supongo que lo entendía, pero nunca lo había conceptualizado. Y el aventarnos a hacer eso, me acuerdo que fuimos el actor de ese corto, era uno que dejó ahí una hoja en el pizarrón de corcho que hay en la entrada del CCC, y pues le hablamos y hicimos ahí un corto que pues para mí fue una gran experiencia, la verdad me divertí muchísimo haciéndolo, me hizo apasionarme, ponerme a ver otras películas y creo que fue muy, muy práctica mi primera aproximación a dirigir un cortometraje. Y bueno, creo que al final me quedé en esto porque me encantó hacerlo esa vez que lo intenté por primera vez. Creo que ahí ya empecé a investigar más, obviamente, después lo dudé, después decidí tal vez si entrar o no a la escuela de cine, me puse a trabajar y demás, pero creo que el germen fue ese momento que me divertí mucho haciendo ese corto con muy pocos recursos y con muy poca experiencia. De acuerdo. Y eventualmente la pregunta básica que uno se podría formular es ¿qué hace un director cinematográfico? ¿Qué hace el director? Comenzamos contigo, Nancy. Bueno, pues esa creo que es la gran incógnita y durante toda mi carrera de cine supongo que intenté acomodar pues realmente cuál es el oficio de la realización o qué es lo que hace un director de cine. Digo, desde mi punto de vista, el director de cine lo que hace es como tener como el concepto de autor de un proyecto, ¿no? O sea, como no es necesariamente quien ejecuta las áreas, sino como que quien tiene muy claro en su cabeza cuál es la película que se está haciendo. O sea, creo que es la primera persona en ver la película en su cabeza, ¿no? Y como que creo que un poco la pericia del director de cine radica en cómo transcodificar eso que tú visualizas en tu cabeza a un lenguaje técnico que sea claro como para todas las áreas de los otros departamentos. Pues es eso, siento que es como creo que como que uno de los papeles más fuertes y que es a mí de los que más me costó entender durante la carrera, es que para mí el director del cine sí es el que lleva la batuta de en dónde va la cámara, por qué va la cámara ahí y por qué no va en otro lugar la cámara
y que también como que tiene la conciencia de todo el engranaje en totalidad de la obra, pues que a lo mejor el fotógrafo o el sonidista o las personas que radican como en el set no necesariamente saben cómo va a terminar armada esa película, pero para mí el director es la primera persona que tendría que tener claro como estas piezas que se graban por separado, cómo van a embonar y cómo esto va a tener una unidad narrativa a final de cuentas. Ok, de acuerdo. Sí, por mi parte, digo, si es la misma pregunta, pues concuerdo con todo lo que dice Nancy, realmente. Yo también creo que hay otros trabajos, tal vez más mundanos y menos románticos, pero creo que muchísimo también creo que la dirección de una película implica también, pues, muchas, no sé, a mí me gusta luego el cine por eso, ¿no? Porque es como muy, muy amplio en todos los campos, ¿no? Y al final creo que un amplio porcentaje de la dirección es también una cuestión de manejo de personal, pues, ¿no? Como de dirigir una pequeña empresa y lidiar con los egos de la gente, ¿no? Al final el cine es un trabajo en equipo y entonces tienes a gente muy talentosa que generalmente tiene un ego acorde a su talento y entonces el trabajo como director es ser un conciliador entre todo esto, entre todo este equipo para llevar a buen puerto sin que nadie se sienta inseguro, ¿no? Hay una cuestión como de psicoanalista que tiene que tener el director, de administrador también, ¿no? De saber dónde gastarse el dinero para la cuestión narrativa, que también es trabajo del director como un ímpetu de terminar las cosas, de que eres a quien más le tiene que importar el proyecto, idealmente como que lleva el estandarte del proyecto y lo lleva a buen puerto, idealmente, los proyectos que son de director. Pero bueno, sí, concuerdo con Nancy, para no repetirlo, creo que concuerdo eso. Es como alguien que tiene que tener, no me acuerdo quién decía esto, pero decía, yo no sé si sé mucho, pero confío en mi gusto, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo. Creo que al final un director toma decisiones, básicamente ese es su trabajo, ¿no? Como tomar decisiones en todo momento y a veces uno tiene que tomarlas muy rápido. Entonces, ser director implica como formar una persona en ti, ser un contenedor de cosas que cuando tienes que decidir, pues puedas tomar rápido la decisión correcta y que las decisiones inconscientes que tomas son parte de quién eres esencialmente, ¿no? De lo que contienes, ¿no? Y eso se ve en tus películas. Entonces es llenarte de cosas que valgan la pena, ¿no? Supongo que eso también es nuestro trabajo. ¿Y dónde comienza el trabajo del director? Bueno, yo en mi experiencia como con los cortometrajes, en realidad pues yo escribo los cortometrajes que he dirigido, todavía no he tenido la oportunidad de dirigir un guión de otra persona. Yo tengo como muy identificado que hay como dos versiones de mí de repente, o sea, es como una la que es la guionista y que puedo, y como que también tengo que en algún momento dejar de pensar en cómo voy a llevar a cabo las cosas cuando estoy escribiendo. Y afortunadamente también mis procesos de escritura con los de realización, no porque yo quiera, pero porque así también, pues todo el cómo vienen los fondos para hacer luego los proyectos, pues tarda bastantito tiempo. Entonces, como que afortunadamente, pues durante ese tiempo yo también de alguna manera me puedo despegar de la parte de la escritora o yo guionista, como también para, pues eso, como para abordarlo ya bajo una visión de realización, que para mí justo esta idea de dirigir es que el guión se grabe, pues me parece como bastante, pues como bastante corta en realidad, ¿no? O sea, como que no llegas al set a grabar tu guión, ¿no? O sea, como que hay como un segundo proceso, o sea, el primer proceso creativo a mí me parece que es la escritura, y me parece que la dirección, el set, es como un segundo proceso de escritura y pues, el proceso de escritura final es la edición, ¿no? Pero entre este trayecto de la escritura y llegar al set, creo que pasan muchas cosas que a mi parecer pasan primero como en la intimidad del director, ¿no? O sea, como que para mí el director es la persona que
pues que tiene que trabajar, o sea, que tiene que sentarse como horas y horas y horas a analizar su proyecto, a saber qué es de eso lo que tienes o lo que te interesa decir. Me parece que, como decía Rodrigo, que como al momento de que llega el set y el rodaje tienes que tomar tantas decisiones con tan poca premura y entra un juego de dinero, si entra un juego de ya no hay tiempo, como que siento que la manera de acotar eso y de llevar un proyecto a como a mejor puerto es justo haber tenido este trabajo previo de soledad antes del rodaje, ¿no? O sea, de imaginar como todas las posibles maneras en que tu cortometraje o tu película seguramente, pues puede fallar, y como en caso de que todo falle, como cuál es el esqueleto y qué es como la semilla verdadera de tu proyecto. Y siento que, pues es eso, que es un ejercicio de mucha reflexión, como mucha reflexión previa en soledad, como que siento que también incluye como tener o buscar o hacer una investigación, o yo intento hacerlo como de muchos referentes, como de referentes cinematográficos, como, pues sí, de literal de ver como de dónde te vas a robar esas piezas que a lo mejor te embonan perfectamente para tu proyecto, o incluso como de analizar cómo otros directores han usado ciertas herramientas del lenguaje y eso que te provoca a ti, como también para empezar a analizar, como qué tipo de cosas te generan emociones y tú cómo puedes aprovechar esas narrativas para generar las emociones que tú necesitas o estás buscando generar, si es que estás buscando generar algo emocional o narrativo. Y pues eso, me parece que es un proceso como de mucho diseño, de mucha reflexión, en una primera instancia como tú sola o tú solo, y creo que conforme se van subiendo personas al barco creo que también tiene que ver una parte muy importante que medio pues lo explicaba Rodrigo, pues de también decidir en la medida de lo posible con quién vas a trabajar, ¿no? O sea, entiendo que en el mundo profesional no siempre tienes la decisión absoluta de quién va a ser tu equipo, pero siento que también elegir quiénes van a ser las cabezas creativas de tu equipo, pues va a determinar de mucha, como en gran parte, como la película que va a llegar a ser. Creo que es eso, que es como la selección del personal, la selección de la creatividad de las demás personas a bordo. Y, pues, sí, como que son como varios procesos que, pues, a final de cuentas es un proceso en soledad, un proceso luego de cabezas de departamento que se van uniendo, de tú cómo puedes encontrar lo que tú necesitas como, o sea, cómo bajarlo para el fotógrafo, cómo bajarlo para el diseñador o la diseñadora de producción, cómo bajar lo que necesitas a un lenguaje que entiendan los actores. Y a mí, yo lo que siento que me ha ayudado mucho, pues, justo como a través de un proceso académico, es entender cuál es el lenguaje que necesita entender cada una de las cabezas de departamento, ¿no? Porque a lo mejor al principio, pues, si me preguntaban de sonido, yo no tenía idea qué decirle al sonidista o al diseñador sonoro. Y conforme tú te vas llenando de herramientas de lenguaje para poder comunicar específicamente qué es lo que necesitas de cada persona, pues, como que la idea que va sucediendo se parece más a lo que tú tenías inicialmente en la cabeza. Y siento que, pues, sí, que en realidad muchas de las trabas que yo tenía al principio de la carrera era de no saber comunicar qué era lo que quería, ¿no? O sea, no saberle comunicar a un actor qué necesitaba que hiciera, no saberle... Entonces, eso, como que conforme vas agarrando solamente herramientas para comunicar lo que tú quieras hacer y que todos los demás tengan en la cabeza exactamente lo que tú necesitas, digo, como que suena muy fácil, pero en realidad es como un proceso muy largo de... Pues de eso, de dedicarle tiempo, pues, o sea, como que luego esta idea que mucha gente tiene y que alguna vez escuché a un amigo muy en la juventud decir de, es que yo quiero ser director para darle órdenes a todo mundo, como, bueno, o sea, sí, pero no se trata de darle órdenes a la gente y ya, ¿no? Como hay un concepto mucho más, pues más profundo y más creativo y más de conciliador, ¿no? O sea, no más de yo decir, o sea, yo ordenar que quiero esto porque lo quiero, o sea, sino como de, pues, saber que todos están de alguna manera en el mismo barco y que tú necesitas ser el primer conciliador para que ese barco no se te hunda. Sí. No, increíbles puntos que nos mencionas.
Nancy, acerca del proceso de dirección. Y la misma pregunta para ti, Rodrigo. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, ya se me olvidó. ¿Dónde empieza el trabajo de director? Bueno, pues creo que ya lo dijo Nancy, la verdad, muy bien. O sea, creo que empieza por conceptualizar una idea, y después encontrar los canales correctos para comunicarla a tu equipo, ¿no? Creo que va por ahí, creo que Nancy ya lo explicó muy bien. Ay, perdón, Rodri. La próxima pregunta. Sí, mejor la próxima que empiece Rodri. La próxima pregunta empiezas tú, pues ya que estás en cuadro, Rodri. Es, ¿cómo es el proceso del trabajo con los actores? Tu proceso. ¿Cómo inicias ese trabajo? ¿Qué tanto es recomendable, tanto tiempo anticipado los ensayos? ¿Cómo es en tu experiencia el trabajo con los actores? Bueno, pues en mi experiencia creo que depende del actor. O sea, creo que cada actor trabaja de manera muy diferente. O sea, hay desde actores que tienen una formación más teatral, que gustan muchísimo de los ensayos, y hay otros actores que justamente creen que los ensayos hacen que pierda espontaneidad, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de los actores y del ensamble que estés creando en la película, ¿no? De cómo conciliar a varios actores y sus formas de trabajar y generar un ambiente cómodo para interpretar un desvelado, desvelarse una semana, que trabaje con el que simplemente pues va a llegar ese día y actuar, ¿no? Entonces, creo que es muy distinto. Pero creo que si son actores o no actores, si tienen formación o no, obviamente, pues, hay diferentes canales de comunicación dependiendo si el actor estudió, si es la primera vez que ve una cámara. Entonces, creo que lo primero sería establecer un lenguaje en común. Yo creo que dirigir actores es eso, establecer un lenguaje en común con los actores para saber qué botones presionar. Es un proceso de cautivamiento mutuo donde un poco te abres tú a contarles un poco de quién eres, un poco de tu vida, y empiezas a escuchar un poco qué tienen ellos que decir. Lo que yo trato de hacer es primero lecturas de guión donde se habla sobre las acciones de los personajes que están ahí, donde se habla un poco de los eventos que suceden y cuál es la relación tanto del director, escritor y de los actores con el material, y es un proceso de conocimiento mutuo donde creo que empieza a desarrollarse esos canales de comunicación particulares con cada actor, que es distinto. Y después, a mí me gusta mucho ensayar, a mí me gusta mucho hacer improvisaciones de escenas que no necesariamente estén en la película. Improvisaciones largas donde pones una situación con los actores en personaje y les explicas que no pretendes llegar a nada, ¿no? O sea, que no es que tú quieras conseguir un objetivo, y es más bien un tiempo de como para que ellos estén en personaje, en una situación y tengan tiempo para explorarlo, ¿no? De la misma forma que un piloto de aviones se vuelve mejor entre más horas vuela, pues estos son igual, horas de vuelo en el personaje, donde eso ayuda a ir más profundo y no quedarse en los lugares comunes, y da como oportunidad, siento yo, a los actores para que exploren dicciones, para que exploren secretos, para que exploren demás cosas, ¿no? Creo que eso es algo que en general siempre me han agradecido, ¿no? Como estar largos periodos de ficción. Y luego creo que pues en el set un poco, creo que luego los directores, como que a mí me pasa que tiendo a ser inseguro y tiendes como a hablar mucho y a sobredirigir, ¿no? Es como confiar en lo que está pasando ahí, sin decirles tú los diálogos, cómo quieres que los digan, porque se enojan. y pues crear un ambiente de comodidad, de juego, donde pues los actores sepan que ahí se está jugando y que no se está,
tomando todo tan en serio, y crear un ambiente de confianza donde se pueda uno, donde crear la posibilidad de que no hay error y de que uno se puede equivocar y no pasa nada y se vuelve a hacer. Y eso, bueno, es bastante complicado ya. Y abonando un poco en esta misma temática, ¿qué sucede cuando llegan actores con algún tipo de método? ¿Y cómo trabajas esa parte de pedirle a un actor cierto tipo de, digamos, de performance en otro tipo de representación que no sea en la que viene formado? Como generalmente el actor es muy diverso y lo puede, digamos, adaptar, pero ¿cómo es trabajar con actores de método? Pues creo que es hacer un esfuerzo, como hablarlo. Creo que todo tiene que ver con tenerlo hablado y súper claro con los actores, como preguntarle, si sabes que trabajas así, pues preguntarle, oye, y para la escena de mañana donde te tienes que desmayar, necesitas un cubo de hielo para abrazar, como Meryl Streep en Sophie's Choice, esta peli que, ¿no?, que pidió un bloque de hielo y se abrazó, y ella, que es del método, pues estuvo abrazada a un cubo de hielo hasta que se desmayó de verdad. Creo que si tu actor necesita eso y tú confías en que tu actor te lo va a dar, si ese es lo que necesita para trabajar, pues tratar de ser claro y comunicárselo a la producción, como para que todos lo tengan claro, cuáles son los requerimientos, y obviamente comunicárselo a los otros actores, y tratar de encontrar pues un camino donde todos estén bien con eso. Tampoco me ha tocado así ningún actor así tan loco que tenga mañas así peligrosas, que ya veremos qué sucederá, pero bueno, sí me han tocado actores que me dicen, bueno, pues si mañana yo tengo que estar crudo, pues voy a llegar crudo, y yo le digo, ok, voy con la otra actriz a la que le va a dar el beso, y le digo, oye, ¿no te importa que este güey te dé un beso con el aliento alcohólico del Bacardí? Y dice ella, pues no, está bien, si es lo que él necesita para trabajar. Es como conciliar eso, y si ella dice, no, pues la verdad sí me importa, conciliarlo, y es pues básicamente trabajo de conciliación para que todos estén en un ambiente cómodo de trabajo y tratar de complacer las demandas de trabajo de todos lo más posible. De acuerdo. Nancy, tu turno. Pues, a ver, sobre la pregunta, digo, del trabajo de actores, que un poco Rodrigo lo explicaba al principio, que para mí supongo que el primer paso es decidir si quiero trabajar con actores profesionales y de formación actoral, o si quiero trabajar con no actores, ¿no? Creo que esa es como la primera decisión importante a tomar, porque justo esa decisión te va a llevar por dos caminos totalmente distintos. A mí, yo la verdad es que, pues, tengo que confesar que los actores y las actrices me intimidan mucho en la vida, o sea, como que su personalidad es como de repente tan apabullante que yo sé que, pues eso, que me intimidan. Entonces, yo lo que intento es como protegerme de todas las maneras posibles, con trabajo previo, para que justo no tener que resolver cosas como en el rush del rodaje. Para mí, justo como que el primer proceso importante y al que me gusta ponerle mucha atención es al proceso de casting, que intento yo hacer el casting siempre, o sea, como no mandar a alguien a que haga el casting, y que también intento, o me gusta como no hablarle a 100 personas para que hagan el casting, sino a lo mejor yo ponerme a buscar y yo ir al teatro y yo tener como en mente así a 4 o 5 personas muy particulares para cada personaje, quizás. Como este ejercicio de ir mucho al teatro, a mí sí me gusta, y me gusta observar a la gente que se presenta como en varios, como a lo mejor espacios más independientes, más clandestinos incluso. Y con esta como pequeña preselección, pues más bien lo que intento es sentarme a platicar con ellos. Como que a mí luego los procesos de casting de pásale por aquí y haz esta escena y demuéstrame que sabes actuar, me
parecen, digo, no sé, o sea, yo, a mí no me gustan, siento que pone a las otras personas en una posición también muy vulnerable. Y como que yo lo que intento primero es como hacer un, como una charla como muy horizontal y como muy solo de, como de intentar poner como el ambiente a lo mejor lo más, lo menos hostil y lo más cómodo para la otra persona posible, porque a mí en realidad como lo que he notado que me interesa es como observar a la otra persona y observar cómo se mueve naturalmente en el mundo, ¿no? Cómo, si tiene algún movimiento de manos, si tiene, o sea, como observar la misma persona en su solo ser, qué le puede aportar al personaje que yo tengo como en idea, ¿no? O sea, como que también esta cosa de sentir que pues mi personaje en la cabeza es inamovible y solo así si yo tengo a este personaje va a tener que ser exactamente igual. O sea, a mí me gusta como complementar también la parte de lo que escribo con un ser humano real, identificar de, bueno, si elijo a tal actor o tal actriz, ¿qué le puede aportar a mi personaje? Y si elijo a tal actor o tal actriz, ¿cómo va a cambiar a mi personaje, no? O sea, que también siento que es un ejercicio que nunca, o sea, que no finaliza y que tampoco siento que haya como una decisión incorrecta, sino que cambia, o sea, como cambia qué es lo que le puede aportar a esa persona y pues decidir qué es lo que realmente al final de cuentas necesitas que tu personaje o eliges que tu personaje tenga. Y a mí luego este ejercicio de observación, que luego es muy raro porque hasta hay actores que me dicen como, vas a llegar a verme como, como cineasta y yo como, o sea, que te les quedas viendo como así, las observas y como, como en la mirada de cineasta, así, pues sí, como que... Así, ¿no? Que, y no, que te les quedas viendo fijamente, así sin parpadear y... Oh. Pero, bueno, a mí un ejercicio que me ayudó mucho, que nos dejó justo Mariano Varo en una clase de realización, era pues que la otra persona se acostumbre a que lo estés grabando todo el tiempo, o sea, independientemente si es un actor o no actor. Entonces, pues yo como las primeras mesas de sesión de trabajo grabo a mis actrices, o sea, como que las grabo, y yo de alguna manera sé que mi relación con ellas eventualmente va a ser a través de una cámara. Y pues eso, como que intento como... Pues eso, como también leer, o sea, como sobre todo leer mucho como, como los silencios de la persona, como la mirada que te puede aportar, o sea, como, como un poco como el estar en situación neutral y a partir de eso, cómo yo puedo jugar en la realización con mi personaje. Y a mí, como digo, esto del de los métodos distintos, pues supongo que cada actor sabrá cómo, cómo necesita llegar o qué herramientas necesita para llegar a un punto. Yo lo que intento solo es ser muy clara con el punto a donde tenemos que llegar, comunicarlo de la mejor manera que yo pueda y pues a partir de eso, como ir observando si esta persona está llegando a ese punto y si no, también yo saber cómo... qué herramientas puedo aportarle a la persona para que llegue a, como al, al punto que necesitamos. Digo, como un ejemplo muy, muy, como muy rápido, o sea, en el caso, por ejemplo, de los últimos recuerdos de abril, yo tenía como una actriz que era como de escuela de teatro, de formación de 6 años en la UNAM, y otra actriz que no tenía como una formación como académica. Y justo a lo largo del proceso de los ensayos y como de platicar del proyecto, como que yo iba identificando qué necesitaba cada una. O sea, yo sabía que a una tenía que dirigirme de cierta manera y a otra, como que vas también agarrando tus estrategias dependiendo, porque hay unas personas a lo mejor a las que no les funciona que les estés recalcando constantemente que se equivocaron, ¿no? O sea, que tienes que estarles como suavizando, como diciéndoles, no, muy bien, mira, así lo estás... O sea, pero siento que también es como una, como pericia del director, identificar qué necesita cada actor para dar lo mejor de su propio trabajo. De acuerdo. Y en este aspecto del arte dramático hay siempre una polémica muy especial cuando se trata de actores y no actores, ¿no? Non-actors. En esta parte, generalmente como directora, ¿cuál es tu apreciación y tu postura? Naturalmente, de lo que requiere el proyecto, pero en tu experiencia, trabajar con actores y no actores, hablabas de la importancia que tú le pones al proceso de casting. ¿Qué nos platicas de esto? Bueno, yo en mi caso solo he trabajado siempre con actores.
Solo una vez, bueno, en mi ficción, en un ejercicio de la escuela, trabajé con una persona que en ese momento no era actriz y que ahora ya es actriz, entonces ya no sé cómo catalogarla. Pero, vamos, o sea, como que lo que siento que también el tema de los no actores, yo no estoy para nada en contra de los no actores porque he trabajado de repente también en algunos procesos de castings de películas. Y es evidente que hay ciertos personajes que pues no vas a poner a un actor súper reconocido, o sea, que hay cosas que las personas fuera del medio cinematográfico tienen muy particular, que casi es así desde las arrugas en la cara, el cansancio de las manos, como lo que expresan con la mirada, que es muy difícil que a lo mejor un actor pues de la Ciudad de México, de la Ciudad de Guadalajara, o sea, un actor como con ciertas características de historia de vida, pues como que maneje como ese nivel de energía o de personalidad. Entonces siento que hay como proyectos muy particulares donde creo que explorar el mundo de los no actores me parece muy, muy interesante. Lo que yo considero generalmente es como también qué rango de expresión actoral necesita mi personaje, porque a lo mejor si toda la carga de mi guión está como en una cosa que mi personaje necesita tener una variedad de altibajos y emociones, pues seguramente un no actor no me lo va a dar. O sea, seguramente un no actor va a dar una cara padrísima que retrata increíble, pero no va a tener como todos esos matices en la actualidad. Y pues siento que también es poner en balanza. O sea, como si necesitas unos matices y un rango actoral muy amplio, pues sería quizás un error irte por un no actor. Pero si lo que necesitas es la presencia, la cara, como la casi así la energía a través de los ojos que te da un no actor, y eso es más importante que el rango actoral que pueda manejar esa persona, porque lo que siento que de repente puede ser un error es pues justo irte con la finta de un no actor y pues al final enojarte con el pobre señor o la señora que no nunca en su vida tiene una cámara porque no llega a los tonos que necesitas, ¿no? O porque no expresa lo que tú te imaginaste que tenía que expresar. O sea, como que también siento que pues hay una responsabilidad en las decisiones que tomamos al momento de con quién trabajar. De acuerdo. Y en esta parte de los actores y non-actors, Rodrigo, ¿qué abonas? Pues creo que ya lo dijo muy bien Nancy otra vez. Ay. No sé, a mí me ha tocado trabajar con los dos y creo que exacto, creo que son dos experiencias muy distintas. Creo que abonaría tal vez como en los diálogos, por ejemplo, o sea, como en la manera ya de trabajar en la puesta en escena y demás, pues tienes que saber que tal vez un no actor no se va a poder aprender los diálogos tal cual están y entonces tú vas a tener que estar abierto a la improvisación, pero eso te da una frescura tal vez que no tiene un actor entrenado, no sé, como que es desarrollar una intuición y ver y tener y decidir bien en qué es lo que se necesita para la película, ¿no? Realmente saber que cada proceso tiene sus propias implicaciones y ver qué es lo que más te conviene, ¿no? De acuerdo, por acá tenemos una película, una pregunta que abona un poco a este tema. ¿Qué cosas les molestan o consideran que no son útiles de los actores y actrices en todo el proceso? Empiezas, Rodrigo. ¿Qué cosas creo que no son útiles? Pues su ego, ¿no? Tal vez. Creo que sí hay algo, o sea, al final los actores, pues no sé, los que yo conozco son al mismo tiempo las personas más seguras y las más inseguras del mundo, ¿no? O sea, eso creo que hay que entenderlo. No conozco ningún actor que no sea inseguro, ¿no? Realmente yo por eso respeto muchísimo ese trabajo. Es una exposición, pues no solo intelectual, como nosotros los directores o guionistas, ¿no? Sino una exposición física que genera un rechazo físico, ¿no? O sea, al final cuando eres rechazado hay algo que debe de ser muy, 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 muy duro lidiar con eso a un nivel psicológico. Y bueno, y que genera, que tiene ciertas consecuencias en la personalidad de estos seres misteriosos, que creo que a veces se interpone,
en pos de una buena interpretación, ¿no? Como que son traumas ahí que se generan por obvias razones de exposición y de que se interponen al crear una imagen que tienen de ellos mismos. Y hace rato, como lo que hablábamos, por ejemplo, creo que hay actores que les hace muy bien verse en el monitor y que funciona muy bien que vean lo que están haciendo en el monitor, y hay otros actores que les estorba muchísimo, ¿no? Que se ven en el monitor y no están viendo su interpretación o el lugar a donde tienen que llegar la marca y demás, sino que están viendo que no se ven bien o están absorbiendo las inseguridades que les da verse en su imagen en pantalla, ¿no? Entonces, creo que a veces es eso, como que no, qué cosas me molestan, tal vez sería pues eso, ¿no? Como que de ellos tengan preconcepciones, y que para eso al final hay un director ahí que está para cuidarlos y para ser el barómetro de la realidad y de la emoción que se quiere obtener en la escena. Y bueno, creo que por ahí empezaría. No sé tú qué piensas, Nancy. Pues, digo, yo no sé cómo si necesariamente me ha pasado algo que me moleste. Yo lo que siento es que, pues, justo en este proceso de elegir a las personas con las que sé que puedo trabajar, creo que un elemento que tomo mucho en cuenta es que sepan escuchar. Porque también siento que hay como, vamos, que obviamente el perfil de un actor tiene mucho más energía vital que la de un cineasta. O sea, como que son súper como exorbitados energéticamente, y yo también entiendo que hay como una necesidad como muy inconsciente de querer simpatizarte siempre, que está bien y no lo juzgo y a mí no me molesta, solo para mí lo más importante es como saber que la persona con la que estás trabajando tiene toda la disposición a escuchar. A lo mejor a compartir información, pero sobre todo pues que sea alguien que esté abierta a, pues eso, como a escuchar simplemente lo que le estés pidiendo y no como apabullarse a querer dar resoluciones sin conocer como toda la necesidad que hay en el proyecto fuera de su propia interpretación como actoral. De acuerdo. Y por ejemplo, sabemos que en el director recae de alguna manera todo lo necesario al final para que la película tenga un aspecto coherente. Por lo general, recae en el director esta gran responsabilidad del resultado de la película. Y para ese gran resultado siempre se necesita un gran aliado, generalmente es el productor inicial, que va a ser de alguna manera un movedor también junto con el director de energías. En su trabajo como directores, ¿cuál es la importancia del papel de un productor? ¿Cómo trabajan ustedes con un productor? ¿Y qué tan creativa es la participación del productor en los proyectos? ¿Hasta dónde están esos límites de creatividad del productor con el director? Y comenzamos con Rodrigo. Ahora, Rodrigo, ¿para qué? Bueno, pues muy buena pregunta. Creo que igual no hay una receta. O sea, creo que hay distintos tipos de productores, distintos tipos de caso. Hay muchas variantes. A mí, obviamente, para los proyectos personales, pues me siento muy cómodo trabajando con productores que se involucren en la película a un nivel más allá del administrativo, por supuesto, y que se involucren emocional y creativamente. Pues es lo que yo celebro y que trato de buscar en mis colaboradores. Pero bueno, la figura del productor es muy compleja, muy malentendida, se debate muchísimo quién es el productor, quién es el productor ejecutivo, quién es el director de producción, quién es el... Es como una especie de maraña de puestos y de actividades que a veces se pierde y que se malentiende sobre todo. Pero bueno, yo al final, al menos aquí en México, si uno hace películas con fondos estatales y demás, pues uno mismo acaba siendo su propio productor. Aquí en México, creo que en el cine de autor, por llamarlo de alguna forma, pues el director es el propio productor.
Y pues lo que uno busca es un aliado que idealmente le guste la película igual que a ti, ¿no? Y que tenga las mismas ganas de contar esa historia, la misma pasión idealmente que tú tienes. Yo ahora tengo un proyecto que estoy trabajando. Justo el otro día fui con mi productor, así yo en un ataque de inseguridad, a decirle como, es que tú no te importa la película y no sé qué. Y a lo que me refería, creo, era pues como que lo que quería es que él tuviera una postura más allá de los números y demás, como una ideología para parar al frente y poder decir él por qué quería hacer esa película, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que un buen productor debería de tener buenas razones para involucrarse en un proyecto. Es un puesto que se adopta muy al principio de un proyecto, entonces creo que eso es invariablemente importante. Aunque bueno, también hay que hablar en la práctica, pues hay proyectos que son por encargo y que todo el mundo sabe que son proyectos más comerciales y cambia un poco la visión de esto. Pero creo que en el cine de calidad, de humanidad y hecho en pos de que salga bien y de que funcione dramáticamente más allá de los cines comerciales, lo ideal es un productor que su corazón esté al igual que el director y que sobre todo tenga una postura pues tal vez más de abogado del diablo, tal vez es la posición un poco más cínica del proyecto, ¿no? Al final los directores tendemos a ser muy románticos y esa posición romántica creo que le va muy bien al puesto de director porque tiene ese empuje necesario para que los proyectos sigan avanzando y no se detengan, pero creo que el punto de vista crítico y un poco más cínico hacia un proyecto desde el punto de vista de producción es siempre muy, muy, muy útil y muy esclarecedor para cualquier proyecto. De acuerdo, muy interesante respuesta, Rodrigo. Nancy. Pues, digo, un poco teniendo la base que ya contestó Rodrigo, que creo que eso, que se malentiende mucho como el papel luego del productor, porque pues uno asume que el productor es como el ente administrativo y como el ente que solo se encarga como del trabajo sucio o de lo que además quiere hacer. No sé si se escucha, perdón. Pero pues nada, para mí sí es muy importante como justo encontrar como alguien en producción o un colaborador, o sea, porque al final de cuentas siento que es como formar un matrimonio, ¿no? O sea, sí es como la persona que entra desde el principio del proyecto y en el mejor de los casos es la persona que está hasta el día final del proyecto y pues que lo que el tiempo que implica eso sí requiere como una buena decisión de con quién estás trabajando. Y para mí es importante que sea una persona que no solo sepa de administración o que no solo esté pensando como en el tema dinero, que a final de cuentas sí va a ser su responsabilidad o es su responsabilidad en gran parte, pero que también sea una persona como con criterio cinematográfico, que entienda como la historia, que entienda también como cuál es la importancia de como cinematográfica y que también de alguna manera bajo el criterio de como bajo ese criterio como más cinematográfico, más artístico, también pueda de alguna manera aportar soluciones, como soluciones bajo una óptica de lo mejor para la película y no bajo una óptica de lo que nos salga más barato hacer. Creo, ¿no? O sea, como que, pues eso, o sea, a mí no me importa como justo hacer como cosas que me digan, pues no tienes dinero para eso, hazlo, resuelve lo más barato, es como, ok, sí, o sea, lo puedo hacer. Pero bueno, como eso, ¿cómo cambia la película, ¿no? Que siento que esa concepción de qué de mi trabajo administrativo, qué de mi trabajo logístico va a hacer que este engranaje de la película se modifique, pues siento que también es una gran responsabilidad. Digo, lo digo yo como desde directora, a lo mejor en mi trabajo con otro productor, pero pues también a mí de repente en la escuela pues me tocaba hacer como cosas de producción y pues intentaba en la manera de lo posible involucrarme. Pues sí, como también dar respuestas creativas, ¿no? A lo mejor de, bueno, pues esta toma de 360 grados a lo mejor nos va a costar 50,000 pesos y no aporta absolutamente nada a la narrativa de la historia, ¿por qué no lo resolvemos de esta manera, no?
Y que también siento que es importante tener como un colaborador, como productor, como un colaborador creativo, porque también de alguna manera te hace preguntarte, pues eso, como qué tan necesario, lo que decía un poco Rodrigo, de en dónde estás invirtiendo tus recursos y qué tan necesario es que la inversión de tus recursos esté en ese lugar y no en otra, ¿no? Como que siento que ese diálogo es bastante importante tenerlo con alguien que tenga un criterio como cinematográfico. Sí, completamente y en el punto ambos. Muy bien respondida esa respuesta porque existen muchas dudas y es interesante saber sus opiniones. Hay muchísimos comentarios del público. Está Rosana Barro felicitando a Shorts. José María Cuevas manda un corazón, les está gustando mucho la charla. Y hay preguntas muy interesantes que valdría la pena revisarlas y tener sus comentarios. Por ejemplo, Kino Juano nos pregunta... ¿Cómo es su proceso de trabajo con el fotógrafo, fotógrafa, en sus proyectos? Comenzamos, Nancy. Ok. Pues bueno, como todas las otras cabezas de departamento, justo el fotógrafo es como de los elementos más claves, creo que, para una película, y justo es uno de los elementos que yo considero que si se mueve, la película cambia por completo. Como que para mí es como hasta como muy importante también como identificar como el trabajo previo de ese fotógrafo y como también como saber leer como cuál es la mirada de la persona, o sea, como que intento no llamar a cualquier persona para el, no trabajo siempre con el mismo fotógrafo, sino que más bien busco como qué fotógrafo o fotógrafa le va a aportar esa característica que yo necesito para mi proyecto, ¿no? Y pues un poco el trabajo que yo intento hacer, que como les decía, es mucho como de estar sentada primero conmigo misma y luego como involucrar a más personas, pues justo como a nivel de desarrollo de concepto, pues como que yo intento tener como un marco, es que no es un marco teórico porque no es puramente tal, pero como un marco de cuáles son los límites dentro de los que yo me quiero mover en el proyecto, ¿no? O sea, como... como también yo delimitar como estos marcos como teórica y conceptualmente y como tener como un margen de abstracciones porque siento que es muy fácil luego dejarte ir por este cuadro se ve bien chido o esta óptica se ve increíble y como que siento que hay como una guía que nosotros debemos de aportar para justo no irnos como por qué es lo más estético o lo que se ve más chido, sino qué es lo que va a aportarle a la historia y qué es lo que no se va a salir del estilo que queremos manejar en la historia. Entonces, yo intento tener como muchas conversaciones con el fotógrafo, como a nivel de, como secuencia por secuencia, como a lo mejor tener yo muy claras como referencias de otras películas, como referencias de algunas pinturas, como tener también yo muy clara como cuál es la paleta de colores, como medio con la que me imagino que puede ser el proceso. Como cruzarnos muchas películas de referencia, ¿no? Como a lo mejor yo le mando como un feedback de, mira, ve esta película o ve este corto y luego me mandan una de regreso. Entonces, como que de ahí vamos armando como una especie de mood board en conjunto. Y, pues, también sabiendo eso, sabiendo que yo debo de tener muy claro que las decisiones estéticas, yo voy a marcar el límite de hasta dónde sí funciona narrativamente y hasta dónde están siendo como un capricho estético. Que siento que pues eso es algo que le toca al director, ¿no? Como de definir dónde están los márgenes y sobre cuáles vamos a trabajar. ¿Y alguna experiencia en el set? Hablaba Rodrigo al inicio de la charla respecto a este juego de egos que naturalmente se puede llegar a dar en el set. Hay gente tan experimentada y profesional que los acompañan. En este caso, ¿alguna experiencia con algún fotógrafo donde has tenido que limitar esa parte creativa como fotógrafo y completamente advocarla al trabajo narrativo que tú ya tienes desde la concepción? ¿Te ha tocado alguna experiencia de ese tipo y cómo concilias ese tipo de situaciones? Híjole, la verdad es que yo intento trabajar con fotógrafos que no sean así. Yo prefiero trabajar con un fotógrafo que a lo mejor, aunque tenga menos experiencia, va a tener esta apertura a dialogar y no como
a un fotógrafo que piense, fotógrafo, fotógrafa, que piense que toda la película gira en torno a su departamento. Porque también los hay, ¿no? O sea, es que también hay como este perfil de fotógrafo que se come todos los recursos y que pues luego el fotógrafo tiene así el 90% de los recursos del proyecto y a la de arte le toca el 10%. Y como también alguien que entienda que pues es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, que la fotografía no es más importante que la actuación y que no es más importante que el diseño de producción. O sea, que es como un engranaje. Y yo la verdad es que evito trabajar con el tipo, o sea, evito trabajar con personas que no estén conscientes de que no son la única. Tóxicas, ¿no? Fotógrafos tóxicos, ¿no? Sí. Intento no rodearme de esas personas. En Rodrigo, misma pregunta. Pues, pues yo qué aportaría. Yo a mí me gusta como, igual que Nancy, soy de esos que tengo muchos colaboradores en foto. Hay muchos directores que se casan con un fotógrafo y que tienen sus ventajas porque pues crean un lenguaje en común que puede ser muy afortunado y crecer juntos a lo largo de sus pelis. Está chido, pero bueno, yo no soy así. Yo trabajo con muchos y muchas fotógrafas distintos y entonces creo que al igual que Nancy, elijo dependiendo del proyecto y de los intereses que sé que tienen. Casualmente, los fotógrafos con los que trabajo todos son muy buenos y buenas amigos míos. Y entonces, pues bueno, más o menos sé qué les interesa, qué les mueve el corazón. Unos son más cínicos, otras son más románticas. Entonces, dependiendo del proyecto, voy pensando quién lo podría hacer. Y luego, bueno, pues obviamente busco primero que nada, pues enamorarlo o enamorarla del proyecto, que transmitirle todo eso que a mí me apasiona y como decirle por qué estoy haciendo esa película, comunicarlo y tratar de darle las herramientas para que él o ella encuentre su lugar en la película y su propia exploración. Y pues nada, inspirarle, ¿no? Creo que ese es el trabajo. Y luego yo soy un director realmente que establezco ciertos mantras, como por ejemplo en mi película el mantra era como subordinar todo a un poco el trazo actoral y así. O sea, sabíamos que el protagonista iba a ser un niño que no tenía experiencia actoral. Entonces, pues consideramos que si empezabas a tener cámara en tripié y que tenía que llegar a una marca y ahí decir su diálogo y demás, que tal vez es un lenguaje que podría funcionar con si tienes actores más experimentados y podrías explorar ese lenguaje que también es muy chido y muy fino, la cámara fija es muy bonito, es muy estético, pero bueno, aquí decidimos que en pos de que funcionara la película y el drama y demás, pues íbamos a sacrificar un poco la estética en pos de las actuaciones, ¿no? Entonces, bajo ese mantra y un poco como estableciendo el común denominador de la narrativa, de la película, del lenguaje cinematográfico, si esta película se cuenta con tales cortes, si van a ser escenas largas, si queremos tener la reacción de los dos personajes o qué cosas va a haber en off y así. Una vez definiendo todas estas reglas que uno pues tiene que tener más o menos para luego romperlas si se quiere, pero primero establecerlas. Pues yo soy al final un director que le da mucha libertad a los fotógrafos, ¿no? Después yo ya no me meto tanto y casi nunca encuadro yo y nunca en mi vida he pedido que apaguen o pongan una luz. O sea, yo al final conmigo es muy, una vez que está entendido como este código, trato de involucrarlos lo más que se pueda, a que vayan a los castings y que empiecen a conocer y que si ahí quieren probar ciertas cosas de cámara y demás, pero realmente yo meterme en cosas como de paleta de color y los cuadros de así, realmente casi no lo acostumbro a hacer. Y aplica un poco el mismo concepto en el proceso de postproducción. Cuando estás definiendo el corte que te muestra tu editor, cuando ustedes como directores no son los editores, ese trabajo con un editor, cuando te presentan una propuesta de película que originalmente quizá no es lo que venía en el guión, ¿cómo funciona ese proceso de trabajo con un editor?
Bueno, yo la verdad es que todos mis cortos los ha editado la misma persona que es mi mejor amiga de la carrera de cine. Y que pues literal, digo, sí, de fotógrafo sí cambió mucho, pero al parecer de editora nunca en la vida me ha editado alguien más. Y pues nada, como, o sea, yo la verdad es que con mi editora, pues tengo plena confianza en que lo que sea que ella quite está bien. O sea, como que en realidad en esa parte yo sí confío como enteramente en su criterio. Digo, y confío enteramente en su criterio porque pues sé que de alguna manera como ella casi que me lee la mente, ¿no? O sea, es muy curioso porque de repente iba a la Cineteca y me decía, esta película, o sea, como que si es una persona que ve muchísimo cine, que a mí me apabulla como la cantidad de películas que ve en una semana. Y es muy curioso porque me dice, vi esta película, esta te va a gustar por esto y por esto y por esto, esta no te va a gustar, esta pues vela, pero, o sea, como que ya casi le sabe por anticipado qué es lo que a mí me gusta y no me gusta del cine. Y pues eso, como que yo sé que en realidad ya llegó un punto en que yo puedo literal solo mandarle mi calificado, o sea, como yo intento revisar todo el material, no lo intento, lo reviso, ya como regresando del rodaje, o sea, yo reviso todas mis tomas, yo hago mis apuntes como de a lo mejor cuáles son las que a mí ya como en la frialdad de la sala de mi casa decido que sí me gustan y no como en el rush a lo mejor del rodaje. Y pues esas notas yo se las paso a ella, y literal es como, pues está en tus manos. Y a lo mejor sobre un primer corte, como que yo hago ciertas notas, o sea, como de, oye, pues, ¿qué te parece si probamos esto, esto, esto? Y pues en realidad un poco el corte final lo armamos entre las dos, o sea, lo armamos, pues de literal las dos sentadas en la computadora y las dos diciendo, a ver, un cuadrito menos, un cuadrito más y tal, pero en realidad como todo el primeros y segundos armados. Pues yo es casi así como, pues, está en tus manos. Y pues sí, como que yo sé que es una persona que literal me puede llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Tu pinche plano secuencia, pues, muy, qué padre que se tardaron 5 horas en armarlo, pero no funciona. Y, pues, te lo corté, ¿no? Pues, al principio sí es de, ok. Pero bueno, pues ya, o sea, yo confío que si ya al final le pone play, es como, ah, sí, claro, tenías razón. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, es un proceso muy íntimo y muy especial el que te ha tocado experimentar en la edición. ¿Cuál es tu caso, Rodrigo? Pues yo también, digo, sí he trabajado con otros editores, pero en general tengo un editor que ha hecho la mayoría de mis trabajos, que también es muy buen amigo mío, que se llama Ernesto Martínez y es cineasta también. Y pues nada, ayer justo fui a editar con él y pues nada, creo que es un proceso muy, la verdad, muy rico. Creo que no me llevo mejor con él que cuando estoy editando con él. Lo hacemos realmente a cuatro manos, o sea, casi siempre, digo, a menos de que haya actividades como muy, muy prácticas de arreglar sonido y así, pero tratamos de editar estando los dos presentes. Digo, a veces él arma como un primer armado, que la condición que buscamos en el primer armado es tratar de ponerle todos los mayor de planos posibles, o sea, usar para ese primer armado tratar de usar todos los planos que se filmaron y dejarlos todos lo más largo posibles. Entonces, pues tenemos siempre un primer armado muy largo, que pues es, digamos, como el bloque principal donde tenemos todo el material y tenemos como ya bien vislumbrado cuál es todo el material de la película y de ahí empezamos pues a esculpir. Como a empezar a quitar, ¿no? Y bueno, y él es también un cineasta muy, muy, muy prolífico y siempre es un tipo que tiene cuestionamientos interesantes que, al igual que Nancy, no deja, es, no, no, le encanta tirar secuencias que no funcionan y que costaron dinero y trabajo. Y es de esos cineastas que, es de esos editores que te dicen, no, es que esto no funciona, a ver, pásame el making of, ahorita lo voy a arreglar, ¿no? Es de estos editores rockstars que les gusta ser salvadores o de, a ver, mándame los WhatsApps que mandaste ese día, a ver si hay alguno por ahí que le puedan meter en off para que se cuente la película, ¿no? Pero bueno, es un tipo muy comprometido y que al final
siempre se acaba enamorando mucho de las de los trabajos y que le imprime su huella ahí muy personal y le pone. Entonces creo que pues por eso hemos seguido trabajando juntos hasta ahora. Hay un par de preguntas más del público para responder brevemente. Por ejemplo, por acá Albert nos pregunta si le recomiendan algún libro de dirección. Sí. Bueno, tú, Nancy, a ver. Y yo así. ¿Tú que saliste más recientemente de la escuela? ¿Más de la escuela? Híjole. No, pues, o sea, la verdad es que los obligatorios en la escuela, o sea, no es que yo los así viernes a la noche diga, ay, ¿qué libro de dirección voy a leer hoy? O sea, pero bueno, pues justo el Esculpir el Tiempo, que pues también es un tipo de cine muy particular, pero pues supongo que es de los básicos que te hacen leer en cualquier escuela de cine. También, digo, para mí es como muy engorroso luego ese, pero el de Pasolini, el de el cine como semiología de la realidad, creo que ese es el, sí. Digo, que también aparte de eso hay como un articulito dentro que me gustaba mucho, que era el de cine prosa versus cine poesía, para mí fue como bastante esclarecedor, como a la hora de conceptualizar como una puesta en cámara. Bueno, y el de Cazavetes, a mí Cazavetes, o sea, que ni siquiera es como un libro de dirección de cine, es como un cine, o sea, es un libro más autobiográfico y como de su trabajo a lo largo del cine, que pues para mí es de los libros como más como reveladores del tipo de cine que a mí me gustaría llegar a hacer algún día. Creo que es Cazavetes por Cazavetes. Sí, yo también diría ese de Cazavetes. A mí también me gusta mucho como la filosofía del cine. Pues, si alguien la tiene clara, es el señor Cazavetes. Y a mí me digo, no es precisamente de dirección, pero es un libro de cómo escribir drama, de un autor húngaro, un dramaturgo húngaro que se llama Lajos Egri, que se llama El arte de la escritura dramática, que bueno, para mí es siempre muy esclarecedor y que habla sobre una premisa dramática que se demuestra a lo largo de una serie de escenas, y es como de los libros de escribir guión que más me parece esclarecedor, porque creo que los demás, como los de Sid Field o los de Robert McKee, están orientados como hacia una capitalización comercial, y este está como enfocado hacia el drama como una especie de método científico que tiene una hipótesis que se demuestra, una hipótesis nombrada como premisa dramática, ¿no? Y que se demuestra a través de unos personajes, ¿no? Y de una trama, y entendiendo el drama como conflicto. A mí ese libro se me hace increíble para la concepción de cualquier historia. Luego me gusta mucho el de David Mamet, que se llama On Directing Film, de David Mamet, este dramaturgo gringo que bueno, también dirige. Él es como de un enfoque de dirección muy minimalista, ¿no? Donde dice que a los actores no hay que decirles mucho más que recordarles que hablen rápido. Y bueno, es un libro también muy, muy, muy esclarecedor. ¿Qué otro? Bueno, a mí me gusta mucho el libro de, también es muy clásico, pero donde Truffaut entrevista a Hitchcock. Claro, sí. Ese libro a mí me gusta bastante también. Sí, pues allí tienen las recomendaciones de los expertos para que lean estos libros. Y está otra pregunta por acá. ¿Qué es lo que más se valora al realizar el papel de director? ¿Qué es lo que busca un director con su crew? Creo que ya hemos abonado bastante en la charla. Si alguno quiere abonar algo extra de esta pregunta, ¿qué es lo que más valora al realizar el papel de director? Nancy, Rodrigo. Pues, bueno, yo en realidad como lo que busco con mi crew es siempre como personas donde podemos trabajar de alguna manera como más
horizontal, como gente que esté dispuesta a escuchar y gente que esté dispuesta a entender que su trabajo es un engranaje dentro de un engranaje más grande, pues como pues eso, como solo como que intento tener en claro que las personas con las que colaboro no piensan que su departamento es el más importante de toda la película, ni yo pienso que, o sea, que los actores no piensen que su trabajo actoral es lo más importante de la película, ni que el fotógrafo piense que su cámara es lo más importante, sino que gente que esté consciente de que es como un engranaje, como más amplio que el trabajo individual. Y que pues también haya esta capacidad de dialogar entre, pues, yo con cada uno de ellos. Ok. Rodrigo. Sí, no, yo igual, pues, gente, pues sí, como dice Nancy, razonable, ¿no? Que estén dispuestos a dialogar y a encontrar la mejor solución, entender que es un trabajo en equipo, definitivamente. Creo que yo también agregaría gente comprometida. Yo casi siempre trato de que al principio un proyecto, siempre que subo a alguien, es como ser muy honesto y siempre prefiero tener ahí a gente involucrada que le guste el proyecto, si no, prefiero que no esté, y entiendo que a veces la gente pues tal vez no conecta tanto con tu proyecto. Eso es algo que yo prefiero saber en un inicio para y sin ofender, a veces digo, creo que uno tiene que entender que no todo el mundo le va a gustar tu guión y tu película, y que es mejor saber eso en un inicio, y que la gente que esté ahí esté comprometida y que trabaje. Creo que eso es algo que el director, pues también tú estableces, ¿no? Si la gente te ve trabajar y la gente te ve apasionada con el proyecto, pues tú eres el capitán del barco y te van a seguir y los vas a apasionar y los vas a inspirar, ¿no? Creo que eso empieza desde ti. Pero bueno, sí, sobre todo gente que esté ahí, que crea en el proyecto más allá de un trabajo, de que estén ganando dinero. Yo trataría de que eso luego también entiendes como director, que pues es una realidad, especialmente luego fuera de la escuela de cine y así, que tienes que entender que a veces la gente pues no es el romanticismo de la escuela de cine, donde todo el mundo estaba ahí y no tenía nada más que hacer, más que, ¿no? Pero sí, como exigir un mínimo de compromiso en tu proyecto y corresponder también tú con trabajo y estando abierto al diálogo, ¿no? Creo que eso es lo primordial. De acuerdo, y acá una pregunta. Gracias, estimados, gracias por la charla para los directores. ¿Qué es más importante para ustedes, el look o el talento del actor? Creo que ya hablamos de eso, pero pues, ¿look o talento? Para mí el look, pero sí tiene que ser muy buen look. Depende si es muy buen look. No, yo definitivamente, bueno, tendría que ser muy buen look para que prefiriera el look que su talento. Pero bueno, luego esto en los comerciales, pues sí aplica, ¿eh? Así. Nancy. Digo, yo no sé si es como una cosa de tener que elegir a fuerzas una otra. O sea, yo no podré tener a alguien que se vea increíblemente bien y que sea una papa para aprenderse sus diálogos. O sea, y pues también entiendo que hay gente que puede ser como un actor muy talentoso y que seguro hay un montón allá afuera, pero pues que también uno debe de ser de repente como muy claro de, pues bueno, a lo mejor es una persona muy talentosa, pero pues si no está comprometida, o a lo mejor, o sea, en serio no da con el perfil de mi personaje, que siento que eso es como algo muy difícil de entender para los actores, que pues es que hay veces, o sea, es que pues que hay ciertos personajes que requieren ciertos rasgos físicos y que, pues, que es como un poco parte de, claro, pues de todo el, y que no es como que ciertos rasgos físicos sean mejores que otros, o sea, porque luego siento que la publicidad juega como esto de que si no entras en el estereotipo físico, pues ya no estás, sino como pues que hay personajes que sus propios rasgos físicos te van a hablar de mucho más de la historia, ¿no? O sea, te... Sí, tal vez yo profundizando más, como poniéndome en como las veces que yo he elegido a alguien por su mero look, porque sí lo he hecho, o sea, como casteado a algún personaje en alguna
película por un mero look, pues es generalmente porque pues su participación es muy breve y no se requiere mucho más de él, ¿no? Por ejemplo, en un corto que hice, por ejemplo, yo quería meter por su puro look al señor que trabajaba en la papelería de abajo de mi casa, que era como una especie de vaquero salido de Jumanji, que con la cajetilla de cigarros puesta en la manga y un paliacate amarillento, así con el bigote de nicotina marcado de estar fumando todo el día, y tenía un look increíble, y decidí llevarlo a la película para que tuviera una pequeña participación, pero justo sabiendo que su participación era muy, muy, muy pequeña, pero creo que algo que sea solo look no te puede dar más allá de algo muy sencillo, ¿no? O sea, tendría que ser un papel que pues no tenga diálogo y demás. Creo que sería el único caso que yo me iría por esa vertiente, ¿no? De acuerdo. Pues estamos llegando casi al final. Hay un par de preguntas de temas que sí se han abordado a lo largo de la clase magistral. Dice, en cortometrajes o proyectos independientes, cuando hay poco o muy bajo presupuesto, ¿cuál es el mejor proceso para trabajar tanto con el crew como con el cast? Preguntas como que contienen, ¿cuál es el mejor proceso? Pues hablabas tú, Nancy, y hablabas también tú, Rodrigo, de la disposición, ¿no?, del equipo, pero ¿qué comentan a esta pregunta? Pues, digo, yo siento que la primera persona que tendría que tener muy consciente que hay poco presupuesto es el director. Y como saber qué vas a hacer con ese poco presupuesto, o sea, porque vamos, si sabes que pues tienes poco presupuesto, pero estás emberrinchado en tener una grúa o una Steadicam, pues claramente eso no va a funcionar, ¿no? Creo que la primera persona consciente de qué recursos son los verdaderos con los que se cuentan es el director. Y pues a partir de ahí tú también como marcarle un poco la batuta al resto del crew, ¿no? O sea, pues eso, si el fotógrafo te dice, quiero esta grúa o quiero este Dolly Fisher, y pues tú te como director dices, sí, a huevo, pero pues no tienes los recursos suficientes y vas a descobijar el resto de las escenas. Pero eso, más que el crew y el cast, yo siento que la persona que tiene que ser la más consciente de esos recursos es el director. Sí, yo también creo que lo primero sería pues hablarlo claro, o sea, como que eso esté clarísimo, que todo el mundo tenga claro que cuál es el presupuesto. Y bueno, creo que vale la pena. A mí me acuerdo alguna vez en la escuela algún profesor me dijo, si tienes 50 pesos, haz una película de 50 pesos, si tienes 50 millones, haz una película de 50 millones, ¿no? Entonces, creo que esa es una decisión administrativo-creativa que el director debe de tener ese talento, siento yo, como de decir qué película se puede contar con qué dinero, tener más o menos una noción de cuánto cuestan las cosas, y creo que también es parte del trabajo del director ver si cierta historia se puede adaptar a un determinado presupuesto y tratar de resolver esas limitantes económicas de forma creativa, o también, bueno, de plano decir, pues bueno, esta película cuesta más dinero que esto y no se puede hacer, y también a veces eso es responsable y asertivo, pero bueno, es como dar ese diagnóstico. Creo que en el caso de que sea una película que sí se puede hacer, que la historia sea sencilla, que tenga leves requerimientos de producción, pues vale la pena también, cuando te involucras en un proyecto de muy poco dinero, creo que vale la pena rodearte de un crew, número uno, que confía en ti, número dos, que crea en tu visión, número tres, con el que ya probablemente hayas trabajado antes y que ya tienes un vínculo laboral, y número cuatro, que con el que tengas un vínculo de amistad, o al final, pues, en los proyectos de poco presupuesto, lo que quieres tener ahí son amigos y gente que cree en ti y que está apasionada por el proyecto, ¿no? Creo que en mi experiencia así es como han salido mejor. Y pues sí, como dicen, Nancy, ser económico y saber qué no puedes tener y tratar de resolverlo de la forma más creativa posible, ¿no?
Y por acá nos dice Lalo Hernández Vilches que cómo se concibe la relación con el primer asistente de dirección, que es un personaje muy especial, un miembro del crew muy particular que acompaña al director como en toda la obra, y nos pregunta si creen que debe ser una especie de colaborador a la hora de tomar decisiones o se reduce a un elemento administrativo. Muy buena pregunta. Nunca se habla del asistente de dirección. Es como el puesto, es un puesto realmente muy, muy infravalorado. Yo fui asistente de dirección mucho tiempo y bueno, sí, es un trabajo que es muy poco, que tiene muchísima responsabilidad y que es muy poco reconocido, ¿no? Que es un trabajo que si todo sale bien, no se nota y ya está, y se espera de él que todo trabaje como relojería y si todo está bien, es un status quo donde es como debe de estar, pero si algo sale mal, es un puesto que tiene muchísima responsabilidad, que si un actor se cae del caballo y se rompe el cuello, pues es responsabilidad de este hombre por no haber tomado las medidas, por no haber pedido las medidas de seguridad. Es un trabajo de mucha responsabilidad y de mucho estrés. Yo en particular trato de ser muy respetuoso precisamente porque yo lo fui y dejé de hacer asistencia de dirección cuando me di cuenta que me había convertido en un asistente de dirección un poco cínico y egocéntrico y que llegué a un momento donde dije, bueno, yo no quisiera tener un asistente de dirección como yo si yo fuera el director, ¿no? Entonces al final mejor decidí retirarme, pero ahora que las cosas que dirijo, trato de tener una relación como muy sana con el asistente de dirección y justamente también depende de si es bueno el asistente de dirección, porque sí tiendo por mi naturaleza a terminar agarrando el radio y estar yo ya con el radio, lo cual pues no beneficia a la película porque pues para eso están dos puestos, pero creo que también el hecho de haberlo sido me enseñó a ser muy muy respetuoso y a no brincarme su autoridad y a entender que hay ciertas decisiones y cierta operatividad que recaen en esa figura y que es todo un arte llevarlo bien, ¿no? Al final es una posición muy, muy teatral, de muchísima negociación, donde es un personaje que tiene que ser encantador, pero rígido a la vez, ¿no? Entonces, es como director creo que hay que darle su lugar. Yo en particular, bueno, trabajo con diferentes asistentes de dirección, pero bueno, con el que trabajé, Pablo Giles, que es el que trabajé en mi película con él, pues es un excelente director también y es un tipo que además de llevar muy bien el set, pues puede también aportar creativamente y muchas cosas que hay en la película son su aportación creativa y a él es una persona que yo escucho muchísimo a un nivel de colaboración creativa, pero bueno, no sé si todos los asistentes de dirección son así, no creo que sea una figura que tendría que tener tanto el puesto, y creo que también habría muchos directores que dirían, no te metas y no me digas, y lo entendería, y como que es una relación que una vez más creo que no hay recetas, ¿no? Como que depende de los dos elementos particulares del proyecto y qué relación establezcan, ¿no? De acuerdo, excelente. Nancy. Nunca me había cuestionado mi relación con los ADs, como que estaba pensándolo. Sí, que siento que pues ese es un puesto que luego no nos preguntamos muy bien cómo es. Yo lo que como que siempre intento tener muy claro y que siento que eso luego se tergiversa si no entiendes como muy bien como el esquema de producción de cinematográfico, es que siento que luego muchas personas piensan que el AD es el asistente de dirección, o sea, que es como tu asistente personal de dirección, y pues no, en realidad el AD es una figura de producción que de alguna manera es el puente entre la cabeza creativa y la cabeza como logística de producción, y que no es un elemento que pues está a mi disposición o que es como para mi directora, sino que pues de alguna manera es como en donde yo me puedo sostener, o sea, sostener como a nivel de organización y de logística para que las cosas vayan fluyendo lo mejor posible.
lo que creo que fue es que, pues, sí, como que de alguna manera es como quien tiene que hacer el trabajo sucio de perseguir a la gente, de estar correteándolos, de estar, pues, sí, como esta figura que a lo mejor el director de repente no puede llegar a ser por no meterse en conflicto como con muchas otras personas del departamento, como, pues, sí, que tiene que ser de alguna manera el abogado del diablo, como dentro de todo el movimiento logístico de un rodaje. Y pues, yo digo yo porque a lo mejor como que me hace sentir también segura eso, pero yo en mis proyectos de cortometraje intento yo hacer mi plan de rodaje, o sea, yo hacer mi breakdown, yo hacer mi movie magic, o sea, independientemente si la persona lo usa o no para trabajar, como yo tener como muy clara en mi cabeza qué es lo que se puede mover y a dónde se puede mover, como también para... pues eso, como para tomar las decisiones como de una manera más asertiva en caso de que, digo, como que también esta premisa de si algo va a tener que salir mal en un rodaje, seguramente, o sea, si algo puede salir mal, seguramente va a salir mal. O sea, es un hecho, o sea, yo no he estado en un rodaje donde diga, ay, todo salió así perfectamente como lo planeamos, o sea, solo saber que muy posiblemente muchas cosas van a salir mal y que pues es... pues que también uno tiene que estar muy consciente de cuáles son sus fichas y hacia dónde las puede ir moviendo para que justo tu proyecto no, como que no pierda lo esencial, no se te caiga. Digo, no sé, en el caso de mi corto, o sea, como justo en los últimos recuerdos de abril es como el mejor ejemplo de luego de muchas cosas que bueno, nada, cuando estábamos en rodaje, el día uno de rodaje llegó un huracán y tuvimos que evacuar la zona donde estábamos. Perdimos absolutamente todas las locaciones que yo tenía escauteadas. Y pues también justo ahí hubo un ejercicio como que tuvo que ser, pues sí, un ejercicio muy grande de colaboración entre el ADE y la productora, porque mientras yo estaba filmando o grabando ciertas escenas en un set, que era como el que logramos que se mantuviera con vida después del huracán, pues tenía que haber como un equipo de avanzada de producción, como escauteando las otras locaciones que tuvimos que irnos a otros pueblos a explorar dónde habían locaciones similares a las que habíamos perdido. Y que pues ahí yo sabía que mi ejercicio de concentración tenía que estar en los actores y en lo que, y en el plano que estábamos grabando en ese momento, y que yo no podía estar pensando a la par en qué otras locaciones estaban explorando, ¿no? Entonces, como saber que también hay muchas cosas como de logística y de logística que alguien más se tiene que encargar y que tú como director, pues en el momento del rodaje lo que te toca es decidir lo que está en el cuadro y lo que está pasando con los actores y que pues alguien tiene que filtrar la información que viene del exterior para pues no hacer como ahí un, pues sí, como algo mucho más caótico. Sí, pues se nos acabó el tiempo, llegamos a la hora y media. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta clase magistral de dirección. Nancy Cruz, Rodrigo Ruiz Patterson, ganadores de Shorts México, directores de cine mexicano. Y algo que deciden agregar para despedirnos, Nancy y Rodrigo. Pues nada, Rodrigo. Pues nada, agradecer muchísimo la invitación, qué padre, un placer, Nancy, compartir esta plática contigo. Gracias, Isaac, por la invitación y esperemos que esto haya sido de su agrado y que todas las cosas que decimos hayan sido un poco esclarecedoras y pues nada, gracias, nos vemos pronto. Pues yo lo mismo, muchas gracias Isaac por invitarnos a este panel y la verdad que agradable poder platicar con un director como Rodrigo, que pues, luego nos toca coincidir como en muchos lugares, pero como poder establecer este diálogo de las distintas visiones que hay sobre el oficio de la dirección, y pues muchas gracias por la invitación y ojalá podamos estar aquí muchos años más participando con el Shorts México. No, claro que sí, un honor para nosotros que además son jurados de esta edición de la competencia iberoamericana de ficción, Nancy, de la competencia internacional de ficción. Rodrigo, muchas gracias por sus increíbles aportaciones. Bueno, en nombre de todo el equipo de Shorts México, del director general Jorge Magaña, su servidor Isaac Basulto, director de programación y productor,
Les agradecemos que nos hayan acompañado y seguimos el próximo lunes toda la semana con masterclasses de Shorts Academy. Muchísimas gracias. Gracias, Isaac. Que tengas buena noche. Buenas noches, Rodrigo. Buenas. Gobierno de México.